Bueno, la semana pasada estuvimos en un festival muy lindo en Valparaíso y la verdad que nos traemos lindos recuerdos. Habíamos estado el año pasado también y ahora salió esta nueva gira que se hace por Europa. Hace 2 años se hizo en Italia y en Suiza, ahora se hace en España, que va a ser en Granada, Torreón, una ciudad muy cerca de Granada. Después hay otra actuación en Madrid y el 19 de marzo en Zaragoza. Después de ahí tenemos 2 actuaciones, una en Aviñón y otra en París. Después el recorrido sigue a Bruselas, en Bélgica, y termina en Berlín, donde vamos a tener 3 actuaciones en Berlín. Es que bueno, ¿no? ¿Por qué, cómo lo consideran al tango? Porque es distinto que aquí en la Argentina. Y bueno, creo que todo es una cuestión cultural, o sea, siempre uno va queriendo y amando lo que conoce, ¿no? Cuando hay poca difusión de algo, no se conoce y bueno, por lo tanto uno no se interioriza, no investiga y no llega, porque no lo conoce. En el caso de Europa, ellos, por ejemplo, que tienen mucha influencia de la música clásica, ellos se dan cuenta de que el tango, con sus arreglos que tiene, es como un desprendimiento de la música clásica. Por eso le dan importancia tanto a la música, le dan importancia al baile y a la lírica. Ahí en este festival de Granada, que vamos a estar en el Teatro Santa Isabel, es un teatro de mucha jerarquía, donde han pasado todos los grandes de Argentina. Para nosotros es un honor poder llegar a esos lugares. Y bueno, nos conocen porque nos conocen a través también de nuestro festival. Por eso siempre queremos traer nuevas ideas para que nuestro festival vaya creciendo, para que nuestro pueblo, que bueno, que no hay muchas industrias, que tengamos la industria del turismo. A esta ciudad hay que convertirla en una capital turística del tango. Somos capital del tango por una ley, no es por un capricho. Así que todo eso creemos que tenemos que aprovecharlo. Y bueno, nosotros vamos adquiriendo experiencia, conociendo cómo se manejan otros festivales, como este de Valparatango, que tiene 28 años, y cómo están representados. Ellos han creado la ruta internacional del tango, que nace ahí en Valparaíso y termina en Europa. Entonces, bueno, yo lo único que queremos hacer es arrimar idea a nuestros gobernantes, que son los que tienen en sus manos parte del destino de nuestro pueblo. Y bueno, proponer ideas, a lo mejor algunas se pueden aplicar, otras no, pero creemos que de esa manera podemos convertir a Justo Ará en un pueblo turístico, para que empiece a entrar otro tipo de dinero. Fíjate. Nosotros, con nuestro intendente actual, con Juanjo, hemos comenzado a tener una buena conversación, y eso para nosotros es importante. Tuvimos una sorpresa en Chile. El señor que nos contrató de España viajó a Chile para vernos actuar, y este señor, que se llama Tato Révora, es uno en el mundo de las personas que más festivales ha realizado. Está a punto de cumplir 100 festivales y entonces tiene una experiencia impresionante de cómo se realiza y cómo hay que hacer un festival. Entonces le comentábamos de cómo se hacen los festivales aquí en Justo Ará, y que vemos que no tiene el éxito que tendría que tener, porque la falda convoca menos, claro, artistas, por eso te estoy diciendo. Cobra entrada y tiene más éxito que nosotros. Por supuesto. Entonces es muy bueno relacionarse con esa gente, porque uno de ellos aprende, porque ellos, sí, en festival que este señor haga. Aparte de cobrar entradas, Javier, sería otro ayuda más, no solamente para la ciudad,
sino también para hacer el predio cerrado, ¿cierto? El predio cerrado, ¿viste? Para que, bueno, tenga, no solamente para fin de año, para mes de marzo se haga un festival, sino se pueden hacer un montón de eventos que pueden dar otro resultado positivo también para la gente de Justo Ahora, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos en una ubicación geográfica muy buena, y bueno, la verdad es que no lo hemos podido aprovechar porque no hemos tenido nada para ofrecer a un turista. San Luis es un punto muy atrayente en lo que es el turismo, ¿cierto? De las provincias de la República, ¿no es cierto? Para ir a Merlo, la gente de Buenos Aires tiene que pasar por Justo Ahora, y sí, tiene que pasar por acá. Y aquí pasan y pasan de largo. Entonces creemos que tenemos que también poner énfasis en decir, bueno, ¿con qué lo atraemos a esta gente aquí? Por supuesto. ¿Con qué lo traemos? Bueno, yo siempre digo, bueno, yo soy tanguero y por eso yo apuesto tanto al tango, pero es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa, es lo único oficial que tenemos, que somos capital provincial del tango y que tenemos un festival impresionante. Sí, sí, impresionante. Sí, sí, señor. Bueno, yo estoy... ¿Cuándo saldrían de gira aproximadamente? Bueno, yo viajo, esta tarde ya viajo a Buenos Aires y el 3 de marzo ya estamos en España. Bien, ¿por cuánto por el tiempo más o menos la gira? Estamos hasta el 4 de abril. Al 4 de abril. Un poquito más de 30 días, 35 días. Bueno, Javier, para vos y para todo el grupo, la mejor de la suerte. Y bueno, ya lo vamos a reencontrar nuevamente cuando vengas, así nos contás cómo le ha ido, bueno, y cómo lo ha atendido la gente en distintos lugares del mundo. Y bueno, eso es importante para la gente de Justo Ahora y le den un bien para el tango también. Bueno, yo te agradezco la donación como siempre, más allá de la amistad que nos une, la diferencia que has tenido vos con respecto a proyectar cosas de la cultura, porque esto tenemos que generar entusiasmo en los que vienen de atrás, en los jóvenes. Tenemos que tener un ballet de tango, que tenemos que tener alguien como es que enseñe el bandoneón, ¿no es cierto? Ya Américo ya ha hecho muchísimo por todos nosotros. No nos olvidemos que Justo Ahora ha tenido más de casi 30 bandoneonistas y también podríamos declarar a Justo Ahora como cuna de bandoneonistas. Así es. Bueno, tenemos que aprovechar todas esas cosas y cambiar algunos nombres de algunas calles que no significan nada para nosotros, ponerle algunos nombres de tango para que empecemos a hacer un atractivo turístico de este lugar que lo tenemos que convertir en maravilloso. Muchísimas gracias, Javier. Salud, y gracias, perdón. Gracias para vos y para todo el grupo de tango. Bueno, gracias y un abrazo para todos.